No, si se prorroga, pues indiscutiblemente en el mes de enero tienen que estar totalmente puestos en funcionamiento los presupuestos prorrogados con las mismas partidas que conllevaban este año. El motivo simplemente que vamos a tener solamente lo que es, mientras que se hacen unos presupuestos, se publican y se hacen efectivos, pues se van un par de meses largos. O sea que no entrarían o no estarían en vigor esos presupuestos aproximadamente hasta primeros de marzo. Con lo que las elecciones municipales son en mayo, es que íbamos a tener solamente para poder ejecutar y seguir haciendo cosas y seguir trabajando y cumpliendo con los compromisos, íbamos a tener un mes, no más, y no se puede paralizar el ayuntamiento por unos cuantos irresponsables, y tenemos que seguir funcionando, y luego ya a partir de mayo, venga quien venga, que haga lo que tenga que hacer y que cumpla con los compromisos que cada cual quiera ofrecerles a la sociedad lidarense y a los ciudadanos y ciudadanas.